Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar un poquitito nuestra reunión. Esta reunión es para trabajar un poco sobre los indicadores que vamos a intentar implementar dentro de las asignaturas como para validar el proceso de PPS dentro de las asignaturas. Yo les había enviado algunos documentos, si pudieron leerlo. Estuve marcando lo que hace a nuestra especialidad, un poquitito para que no tengan que leer todo el documento, pero sí lo relacionado a comunitaria específicamente. Entonces, de este documento, sobre todo el plan académico, quité algunas reflexiones para que podamos seguir sobre esto. Y bueno, eso es lo que quiero presentarles ahora. Hay algunas cuestiones que a mí me parecen muy importantes que recordemos. Lo pongo como puntos a tener en cuenta sobre el proceso de PPS a tener en que hay que recordar, ¿verdad? Recordemos que ese mínimo de 350 horas realmente es lo que se conoce como el piso, ¿verdad? El piso quiere decir lo mínimo que se tiene que cumplir para poder promover al alumno como profesional, ¿sí? Entonces, el proceso de PPS vendría a ser un complemento al proceso teórico y es considerado como una experiencia laboral indirecta que se está teniendo, como dice su nombre, es una práctica supervisada, pero en el marco de un trabajo ya, digamos, relacionado al área de trabajo del psicólogo comunitario en este caso. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad? Porque cuando nosotros apuntamos como objetivo tener las 350 horas no más, entonces estamos trabajando con el piso del horario, ¿verdad? O sea, aquí lo ideal sería que realmente tengamos un sistema que nos permita hacer mucho más que estas 350 horas, el doble o más inclusive. ¿Por qué? Porque este mínimo de cantidad de horas y también las condiciones en las que se realiza están basados un poco en criterios a nivel Mercosur. O sea, eso quiere decir de que estos planes de mejora que estamos haciendo tienden a garantizar la calidad de los procesos para que se puedan ser reconocidos en cualquier país dentro del Mercosur. Entonces, recordar que estas horas, el informe que ustedes tienen cuando terminan culminan la práctica profesional, eso es impreso con un dentro del certificado de estudio. Eso quiere decir de que la universidad les reconoce la cantidad de horas que ustedes realizaron. O sea, no es que simplemente se pone aprobado, sino que se informa la cantidad de horas. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque esta es una experiencia laboral indirecta y justamente uno de los criterios que hoy solicitan las agencias, las instituciones para poder contratar a un profesional, justamente tiene que ver con la experiencia laboral. Entonces, ahí quería apuntar un poco a que realmente entendamos la fuerza que tiene este dato, porque es un dato no menor que puede significar el hecho de que nos contraten o no nos contraten, ¿verdad? Si estamos en un concurso de oposición,
La cantidad de horas de práctica puede hacer la diferencia entre una persona u otra si es que tienen un mismo nivel de formación. Entonces, yo quisiera que ustedes me interrumpan y que podamos conversar. No es una exposición lo que yo quiero hacer, sino una propuesta. Yo hoy les traje una propuesta para ir trabajando materia, asignatura por asignatura, pero estas son algunas cuestiones importantes que me parece que tenemos que analizar. Segundo, nosotros nos encontramos entre todos los coordinadores de PPS trabajando en unos criterios, digamos, generales de la carrera que puedan ser aplicables a todas las especialidades. Entonces, eso es lo que nosotros venimos haciendo. Los miércoles a la tarde nos reunimos entre los coordinadores y se está trabajando ese documento que cuando lo terminemos también lo voy a socializar. De hecho, la propuesta ya la socialicé con ustedes, así que ya tienen también esa información, pero es un proceso que estamos realizando ahora y es una construcción colectiva que se está haciendo con los demás coordinadores. Bueno, entonces, para poder trabajar nosotros aquí a nivel comunitario, ahora vamos a hablar, ¿qué tenemos que tener en cuenta para saber qué tipo de actividades podemos incluir dentro de la PPS y qué tipo de actividades no pueden ser incluidas dentro de la PPS? Justamente un compañero que hoy no está, creo que fue Ricardo Villaverde el que había propuesto, ¿cuál era la posibilidad de incluir las actividades laborales? Y que estas actividades laborales, en el caso de alumnos que están trabajando de repente en entidades, en instituciones y tengan que ver con el trabajo en la comunidad, puedan ser reconocidas dentro de las PPS. Entonces, acá nosotros no podemos depender de un criterio de este me gusta, este no me gusta, sino tenemos que ser muy objetivos y tenemos que dejar por escrito para comunitaria cuáles son los criterios de inclusión de esas actividades. No hay ningún problema de analizar esa inclusión, de hacer alianzas, de trabajar con otras instituciones. De hecho, eso lo estamos haciendo ya. Hoy yo le quiero pedir un poco a Claudia que presente el proceso que estamos llevando con la alianza que estamos trabajando con el grupo donde ella trabaja para ir mirando cómo podemos bajar a tierra estos criterios. Entonces, hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta para saber qué incluir. Una de ellas justamente es el perfil digamos, del psicólogo. Y acuérdense que nosotros tenemos varios perfiles. Tenemos un perfil que empieza, hablando de la salida lateral. Un perfil que empieza en el nivel básico, al culminar el nivel básico, ustedes saben que somos profesores de nivel secundario, ¿verdad? Para el área de psicología. Entonces, acá yo estoy proyectando cuáles son las capacidades que debe reunir este profesional, porque en base a esas capacidades podemos ver qué tipo de actividades sí podemos incluir y qué tipo de actividades no dentro de lo que es la PPS. Entonces, fíjense ahí, dice manejar con eficiencia el contenido a enseñar, esto como docente, obviamente, ¿verdad? Identificar teorías de aprendizaje, manejar los procesos curriculares, conocer características evolutivas del adolescente, pues ser espíritu creativo, incentivar y actualizarse permanentemente. Esto vendría a ser un poco en relación a lo que es el docente, que esto se supone que todos ya pasamos, ¿verdad? Porque esto está cumplido una vez que culminamos el tercer curso básico. Pero es importante que conozcamos las capacidades de las que estamos hablando. Luego tenemos el perfil de salida lateral que se trabaja a partir del cuarto curso, en donde hay un perfil de conductor de grupo. Para la especialidad de psicología comunitaria hay un perfil de conductor de grupo. Entonces, como conductores de grupo, ¿cuáles son las capacidades que se supone que tenemos que desarrollar? Y están aquí. Manejar paradigmas sobre dinámicas de grupo, investigar procesos de grupo, intervenir en función al diagnóstico grupal, obviamente, conocer distintas técnicas de intervención grupal, desarrollar habilidades de relacionamiento interpersonal, intergrupal y aplicar técnicas de negociación
y situaciones de conflicto. Esto vendría a ser el perfil de gestor o conductor, perdón, de grupo, conductor de grupo. Luego tenemos ya, una vez culminada, digamos, la formación teórica, se supone que estas son las capacidades que se tuvieron que haber desarrollado en general: conocer diferentes paradigmas de la psicología comunitaria, poder diagnosticar y planificar y ejecutar acciones a nivel de la comunidad, poseer actitud de búsqueda y actualización permanente, ejercer la profesión con valores éticos, ¿verdad? Y altruistas, mediar en situaciones de problemas comunitarios, intervenir como agente de cambio social, integrar equipos multidisciplinarios y desempeñarse con autonomía en sus funciones. Entonces, teniendo un poco en cuenta estas capacidades dentro de los diferentes perfiles que fuimos recorriendo a lo largo de nuestra formación y que estamos recorriendo, obviamente, me refiero que recorrimos porque hay compañeros que ya son egresados, entonces tenemos que pensar nosotros en las actividades que podemos incluir. Y entonces lo que yo hice fue lo siguiente. Yo propongo hacer un análisis, y esto lo querría hacer con ustedes. Ya empecé a escribir algunas cosas para ir mostrando qué es lo que quiero hacer, pero me gustaría que lo vayamos pensando juntos, porque dos y tres y cuatro cabezas piensan mejor que una, entonces yo necesito de ese apoyo creativo, de ir proponiendo las actividades por materia. Fíjense, aquí por ejemplo tenemos la materia de sociología, pero acá tenemos materias de cuarto y de quinto, ¿sí? De la malla curricular de cuarto y quinto. Entonces, en sociología ahí tenemos en la columna de la derecha qué capacidades busca desarrollar específicamente sociología. Y entonces ahí empecé a escribir las actividades propuestas. Por ejemplo, ¿qué tipo de actividades podrían realizarse dentro de la materia de sociología que pueden convalidarse como PPS? Entonces, lo que a mí se me ocurrió hasta ahora es el trabajo de campo, ¿verdad? En el caso que el docente esté integrando el grupo de tutores de campo, o monografías, que son investigaciones que se realizan respecto a un tema específico, o ensayos. Ahora, ¿qué tipo de características tienen que tener estos trabajos para poder ser incluidos dentro de lo que es la PPS? Y eso sería lo que está desarrollado en los criterios de inclusión. Por ejemplo, que se haya utilizado para elaborar esos documentos técnicas de análisis del discurso, ¿sí? O fundamentación teórico-práctica del contexto analizado, cuando se hace una descripción de una situación y eso se analiza a la luz de una teoría. Y, por supuesto, también que la construcción de este documento se haya realizado en base al uso de citas bibliográficas en el formato APA, que ustedes saben es nuestro formato oficial de desarrollo de documentación en el área de investigación y en el área académica en general. Teniendo un poco en cuenta esta propuesta, me gustaría escucharles a ustedes qué les parece la estructuración. ¿Podemos seguir en las demás materias? ¿Hay algo que a ustedes se les ocurre que podemos agregar, quitar? Me gustaría abrir un poco ese debate porque quisiera construir realmente en forma colaborativa esta propuesta y sacarla lo más rápido posible para que ya se pueda ser implementada por los docentes y empecemos ya a trabajar en las propuestas de los nuevos escenarios de PPS que vamos a desarrollar. Y acá le veo a Silvia que me dijo que la vez pasada que le preocupaba un poco los egresados, ¿verdad? Y justamente por eso me preocupa de cerrar ya este tema para ponernos a trabajar sobre nuevas posibilidades de abrir otros frentes de PPS para que los egresados tengan esta oportunidad de estar en uno y más escenarios y puedan acumular la mayor cantidad posible de horas. Les escucho. Tienen que abrir a su micrófono si quieren hablar, por la duda, porque no le escucha nadie.
Bueno, voy a continuar entonces ya que no tengo comentarios. En la materia de psicología social y sociocultural, ahí tenemos las capacidades para conocer el proceso de la sociedad, la cultura y los procesos psicosociales. Entonces, las actividades podrían ser trabajo de campo, monografía, ensayo y también la sistematización de procesos grupales. Entonces, ¿en qué formato? Por ejemplo, elaboración de diarios de campo, esto lo vinimos trabajando ya desde hace 2 años. La programación de actividades comunitarias, por ejemplo, la participación en consejos locales de salud, en consejos regionales de salud o consejos de desarrollo comunitario y el hecho de que hayan participado dentro de eso de forma activa, obviamente ayudando a desarrollar ese instrumento de planificación estratégica, también podría ser una actividad a ser tenida en cuenta. Y la sistematización de temas tratados, por ejemplo, el informe de las reuniones o un resumen de todas las reuniones, el resumen de un proceso que se realizó a nivel de las instituciones en las que se participó. Entonces, eso también podría valer dentro de lo que es el proceso. Ah, y también aquí lo que trabajaríamos con los docentes encargados justamente es en el crédito. ¿Cuántos créditos va a valer cada, por ejemplo, una fundamentación o un trabajo como una monografía? ¿Cuántos créditos en horas? Esto tendríamos que trabajar con los docentes para poder estandarizar. Por eso es que todavía está en blanco porque yo no puedo arrogarme como digo, la capacidad de poner eso, porque deben ser los profesores los que, de acuerdo a su metodología, vayan determinando eso. Y también que esto esté ajustado al formato de diario de campo, ¿verdad? Que pueden ser, decíamos, también diagnóstico situacional, planificación estratégica y diagnóstico comunitario. Estas serían las actividades que se podrían incluir dentro de la asignatura Psicología Social y Sociocultural. Luego, en currículum, porque justamente habla de comprender el currículum y las actividades curriculares, entonces las actividades propuestas pueden ser la planificación didáctica, puede ser planificación de clases individuales o puede ser la planificación semestral o anual de una materia, la evaluación del proceso. La planificación, por ejemplo, de actividades de evaluación cualitativa o la evaluación final. Si ustedes participaron dentro de la toma de un examen o dentro de trabajos de presentación final, entonces eso podríamos incluir siempre y cuando esté en el esquema de elaboración de plan de clases o la implementación del plan de clases o el informe de proceso que hayan elaborado o colaborado ustedes para elaborar. Y la implementación de un instrumento de evaluación en el caso de una evaluación final. En la materia de psicopatología, fijémonos que nos pide establecer bases teóricas, ¿sí? Para establecer un curso de identificación y pronóstico. Entonces, ¿qué es lo que acá se hace? Una identificación de, digamos, las patologías para poder darle una orientación adecuada. Entonces, como no es tratamiento lo que se hace, ¿qué tipo de actividad es lo que proponemos? La colaboración para el desarrollo de un plan terapéutico. Por ejemplo, forman parte de un conjunto de profesionales que están estudiando un caso y desarrollando un proyecto de tratamiento. Entonces, eso es un plan terapéutico. O el informe de actividades multidisciplinarias también. Vamos a suponer que ustedes pueden hacer un informe del trabajo que se está haciendo de manera grupal. También incluiríamos acá el diagnóstico comunitario por la parte patológica, obviamente, ¿verdad? De psicopatología. Y la parte de planificación estratégica, ¿sí? Entonces, ¿qué criterios tener? Colaboración, si es que se colaboró para la planificación de ese plan terapéutico. La programación de actividades comunitarias, lo mismo acá vendría a ser el hecho de haber estado dentro de la planificación, el informe de visitas domiciliarias, en el caso de que estén trabajando dentro de lo que es la estrategia APS, informes de proceso de dispensarización. Esto les había
En algún momento ha hablado también que es un proceso que hace la estrategia de atención primaria para clasificar según riesgo a las familias. Entonces, a través de las visitas domiciliarias se puede establecer qué pacientes, de acuerdo a las patologías, necesitan mayor cantidad de visitas o un seguimiento. Esto lo podemos llevar al ámbito de la salud mental. Bueno, hasta aquí yo avancé y no quise seguir avanzando porque yo esto lo quiero hacer con ustedes, obviamente. Y no sé qué les parece la propuesta. En serio necesito alguna retroalimentación porque si ustedes se callan y después me dicen que no avanzamos nada, porque yo le llegué a leerla a una alumna que me dijo que hace 2 años nos estamos organizando y no avanzamos nada. Entonces es un poco complicado construir de forma colaborativa, ¿sí? Y a todo esto también ya tenemos habilitadas las actividades presenciales, así que creo que tenemos que ir pensando en el retorno a nuestras reuniones físicas dentro de lo que es la facultad, sin dejar este ámbito, porque creo que es un ámbito muy interesante, el cual tiene la capacidad de ser grabado y podemos sistematizarlo y documentarlo, así que me parece muy importante que tengamos los dos frentes, el frente de poder reunirnos físicamente. Y el frente virtual mantenerlo para complementarlo, pero ir ya mudándonos hacia lo presencial en encuentros, ¿verdad? Donde podamos seguir trabajando. Les escucho. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, compas. ¿Qué tal, Sara? Bien, bien. Quiero comentar que esto me parece muy bueno, lo de integrar a las materias. Nosotros cuando estuvimos, creo que en cuarto, hicimos algo con una profe, que era la profe Analía, que era de... Berdichevsky, la de métodos grupales, Algo de los desarrollo grupos. interpersonal y grupal. Exactamente. Y hicimos lo de la charla a los chicos que estaban en tercer año para hablarles sobre comunitaria. Y fue muy interesante, muy lindo. Y vi también que justamente estás colocando en currículum el tema de que puede valer, por ejemplo, si vos armás el taller, entonces eso puede sumar también. Está demasiado interesante. Y ese taller estuvo muy lindo, ese que hicimos nosotros en el cuarto. Y entonces, como que unir todas las materias y que cada materia aporte. Y también lo de psicopatología que estás comentando. Nosotros no, nos preguntamos mucho sobre eso cuando nos fuimos a la comunidad, ¿verdad? ¿Cómo hacemos si vemos algo que nos llama la atención? ¿Cómo podemos sistematizar o cómo podemos hacer eso de unir o que sea más bien multimedia o cómo derivar? Todas esas preguntas nos hacíamos también, ¿verdad? No nos tocó, o sea, a mí por lo menos, yo cuando me fui a las comunidades no nos tocó nada así muy, no nos tocó nada así específico ni nada grave de repente que vimos, pero sí podría pasar, ¿verdad? Entonces, como que tenerle presente a esa materia para que nos guíe y que eso se pueda realmente utilizar en el campo y que encima sume para las horas de práctica es súper interesante. Bien, yo recuerdo que hubo un tiempo antes que yo esté en PPS, fue esto que hubo un grupo que estaba haciendo evaluación de madurez psicomotriz en una escuelita ahí del Bañado Sur, no recuerdo en cuál era, no recuerdo si era Santa Ana o cuál era. Y justamente esto que vos decías, ¿verdad? De poder integrar eso dentro del proceso de PPS, porque realmente hay muchísimas actividades que sí ya se realizaron, que no, a lo mejor no fueron tenidas en cuenta y que hoy podemos recuperar. Creo que esto se puede organizar a modo de que estas actividades entren dentro de esto. Así que yo por eso quería conversar y ver qué tipo de actividades ir haciendo materia por materia. Y si no lo podemos hacer en este espacio, porque es un trabajo bastante largo, me gustaría que conformemos un equipo con la gente a quien le interesaría trabajar sobre estos indicadores como una actividad más de PPS, obviamente, pero que podamos reunirnos más veces y podamos pensar colectivamente y acelerar el proceso, porque lo que nosotros necesitamos ahora es presentar el proceso de comunitaria
que es esto que está, esto mismo que estamos haciendo ahora, es lo que nos están pidiendo. Y por otro lado, también que vayamos ya sobre la marcha de nuestras actividades de PP. Esas son dos cosas que van en paralelo, ¿verdad? Por un lado es mejorar y documentarnos y hacer este cambio significativo de forma cualitativa. Y por otro lado también ya empezar las actividades de campo, ¿verdad? Ir retomando cada uno de los espacios, ir viendo, haciendo reuniones con la comunidad, ir retomando el contacto, ir viendo qué día vamos a reunirnos de forma presencial. Todo eso es muy importante que vayamos mirando y también, eso me habían dicho en la clase anterior, es ver algunos espacios en donde podemos ir trabajando en las clases de los profes que tienen, de hecho, como que más peso dentro de lo que es el trabajo comunitario, como investigación, abordaje con quienes estuvimos trabajando y por qué no incluir, por ejemplo, realidad nacional, incluir a otros profesores dentro de eso. Entonces estaríamos incluyendo de forma indirecta con estos indicadores y directa si es que ellos participan dentro de nuestras actividades de campo. Bien, entonces, para mirar un poco, la siguiente sería ecología social. Entonces, ¿qué tipo de actividades? Si la capacidad es introducir a los estudiantes en un debate eco-psicosocial en cuanto a la teoría del desarrollo, ecología urbana, ¿cuáles pueden ser las actividades que podríamos incluir dentro de esta materia? Yo quiero escuchar, voy a ir anotando y voy a ir puliendo para que este documento esté lo antes posible. Profe, hay demasiadas actividades que se pueden hacer con las comunidades, Sí. organizando, por ejemplo, talleres relacionados a reciclaje, a elaboración de compost, organizando junto con la comunidad, ¿verdad? Mingas de limpieza y todo el análisis posterior a esas actividades de cómo fue la dinámica en cada una de esas actividades, ¿verdad? O sea, la documentación de todo ese proceso. Pero en el tema de ecología, por ejemplo, también se puede trabajar con la incidencia o la documentación de cómo afectan algunos problemas ambientales a ciertas comunidades. Por ejemplo, ahora, no es nomás cerca, pero hoy escuché la noticia de que una empresa está contaminando el lago Poá. Ahora, ese tipo de cosas que salen en las noticias y que se pueden, tipo, documentar. Hacer una especie de investigación de lo que pasa en la comunidad y documentar. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Yo solamente quiero las ideas de las, como ustedes conocen más a sus docentes también, es las ideas lo que yo quiero. Los indicadores, acá yo voy a ir elaborando. O sea, estos criterios que están acá voy a ir proponiendo yo. Yo solamente quiero estas ideas, así como dice la compañera ahora, que compartamos para que yo tenga una idea sobre la cual trabajar. ¿Sí? Entonces, estas actividades o sugerencias de actividades es lo que yo necesito que ustedes me den para poder ampliar lo más posible en favor de ustedes, obviamente, ¿verdad? De poder integrar lo más posible dentro de las materias. ¿Qué tal, profe? Buenas noches y a los Buenas noches. compañeros también. Yo te daría una sugerencia en base a mi experiencia. Como ustedes saben, yo hice mi cuarto año hace muchísimos años atrás y nosotros hacíamos esto de la práctica integrada en todas las materias, era transversal a todas. Y en psicometría, por ejemplo, hicimos hora del juego diagnóstico con los niños del Centro de Educación Inicial de Fe y Alegría de Cacupemí en el Bañado Sur. Entonces lo que hacíamos era aplicar lo que en psicometría dábamos, hora de juego diagnóstico, hicimos algunas aplicaciones de test, después desde desarrollo interpersonal y grupal hicimos charlas para las educadoras, seminarios y talleres que eran dirigidos a ellas. Y a ver, otro así específico, en realidad nacional hicimos una contextualización del entorno en el que estaba el centro educativo y hablamos sobre la realidad de lo que vivía la gente de la comunidad y por qué los padres dejaban a los niños y realizamos como un documento de eso.
Muchísimas gracias, Silvia. Muy amable. ¿Alguien más para pasar ecología que quiera aportar dentro de lo que es ecología y vamos tratando de llevar un orden así no nos perdemos? En paradigmas, a mí se me ocurre que podemos estar trabajando mucho lo que es diagnóstico comunitario también. Ya procesos de la comunidad. Entonces acá todo lo que tenga que ver con acompañamiento, ¿verdad? A los grupos. Entonces acá va a ser acompañamiento grupal, puede ser asistencia, lo que estuvimos haciendo, por ejemplo, este tema de ayudarle en las actividades comunitarias, de emergencia inclusive, ¿verdad? Asistencia y, ¿cómo que se dice esto? Cuando nosotros hacemos una especie de consultoría, pero sin poner la palabra consultoría. Apoyo. A ver cómo se me ocurre eso. ¿Algo más? Asesoría podría ser, Asesoría. profe. Ahí está, gracias. Esa es la palabra que no se me vino en la cabeza. Asesoría, muchísimas gracias. ¿Algo más para paradigmas que se les ocurre que podemos incluir? Bueno, en realidad nacional, entonces contextualización, esto puede ser documental, ¿verdad? Y documentación, ¿cómo era que dijiste? ¿Qué tipo de documento era que hicieron en realidad, Silvia? De esa contextualización de la situación de la comunidad con la que trabajábamos justamente. Hicimos como una monografía, pero conjunta, grupal. Monografía. Excelente. ¿Alguien más para Realidad Nacional? Bien, en abordaje, la misma cosa. Yo pondría acá diagnóstico. Diagnóstico comunitario. Después, ¿algo más en abordaje? Puede ser, se me ocurren las actividades también, ¿verdad? Talleres, lo que pusimos aquí. Planificación estratégica también. Profe, dentro de abordaje comunitario no podría también entrar lo que es la promoción y divulgación de la abordaje comunitario a los alumnos de área básica. Sí, No sé si hacer. eso no hacían en interpersonal y grupal. Pero Parece podemos que poner es acá también. más de abordaje. Entonces, información sobre la especialidad en talleres, ¿verdad? Para área básica. Le voy a poner así promoción de el énfasis. Para saber, después voy a redactar mejor eso, pero está bien eso. Excelente. Desarrollo interpersonal y grupal, entonces hablamos de charlas, seminarios, talleres que se planifican, ¿verdad? En psicometría aplicada, horas de juego diagnóstico, comentó Silvia. Otra cosa que podemos integrar dentro de psicometría. La aplicación de algún instrumento a nivel del trabajo de campo. ¿Ustedes creen factible eso? ¿Cuál es el énfasis que se da ahora o la capacidad que se trabaja en psicometría? Según la percepción que ustedes tienen, los que tuvieron y los que están teniendo, me gustaría saber, para construir un poco esta propuesta.
Mel, lo que dimos en quinto el año pasado fue el tema de la observación, la fiabilidad. Entonces, de repente se podría trabajar con observación desde psicometría en el trabajo de campo. Observación, excelente. En investigación social sí que tenemos ahí a bulto, ¿verdad? Cosas que podemos hacer, el trabajo de campo. También creo que ahí se pueden integrar lo que es monografía, ¿verdad? Ensayo. Sistematización de procesos grupales también creo que debe entrar ahí. Se trabaja bastante en investigación social. Informes. Informes cuali cuantitativos. Bien. En orientación comunitaria, dice comprender lo que implica la orientación comunitaria desde el aspecto histórico, filosófico, metodológico. Entonces creo que también aquí podríamos poner un poco lo que es la parte de organización, acompañamiento, ¿verdad? Acompañamiento, asesoría. Y acá también el tema de estrategias, sí, estrategias grupales, al manejo de grupo, ¿verdad? ¿Alguna otra idea aquí en orientación comunitaria? Bueno, en psicohigiene, abordar desde la teoría y la práctica base de la salud mental, desarrollando conceptualmente todos los modelos, teniendo en cuenta la realidad de las comunidades, dice. Entonces, en psicohigiene también me parece diagnóstico comunitario. Y los acompañamientos de esto, talleres, seminarios, charlas. Sistematización de procesos, creo. Sí, informes cuali cuantitativos también podrían entrar aquí. Bueno, entonces, estas son las propuestas que yo voy a pensar ahora en los indicadores, ¿verdad? Para poder incluirlos, tener en el criterio de inclusión y firmar como una, con cada profesor, ¿verdad? Para que ellos puedan evaluar y ellos puedan acreditar estos trabajos a fin de año y que todo eso sea sumado dentro del proceso de PPS. Entonces, eso es un poco el fin de este documento que estamos trabajando ahora. La intención es sumar lo más posible, pero también no solamente es una cuestión cuantitativa de sumar lo más posible y alcanzar lo antes posible el mínimo de las 350 horas, sino que sobre todo el objetivo que estamos teniendo ahora es transversalizar la PPS, así como nos contó Silvia que se hacía anteriormente, entonces estamos queriendo no solamente volver a eso, sino mejorar, ¿verdad? De que esto pueda estar integrado entre todas las materias, porque creemos que es la única manera de poder seguir avanzando. Entonces, esta es la propuesta que yo quería trabajar con ustedes y presentarles en la persona de Claudia, que fue la que vio una propuesta que se presentó oficialmente esta semana de un escenario más de PPS. Justo eso Silvia había dicho, ¿verdad? Que vamos a hacer los que ya salimos. Entonces estamos muy interesados en abrir todas las posibilidades posibles
de trabajo, valga la redundancia, ¿verdad? De trabajo comunitario, para que puedan acumular la mayor cantidad posible de horas. Entonces, en este sentido, tenemos una nueva propuesta que yo le quiero pedir a Claudia que brevemente nos reseñe. Y creo, Claudia, que después vamos a estar haciendo una reunión para hacer este trabajo similar, para ver qué tipo de trabajo se van a hacer y cómo se van a ir puntuando, de forma que quede muy claro también qué actividades y cuánto va a valer. O sea, vamos a trabajar sobre los créditos de horas, ¿sí? Créditos académicos en horas. Sí, profe, bueno, saludos cordiales a todas, todos. Como bien decía el profe José Miguel, tengo la satisfacción de poder unir estos espacios, ¿verdad? Porque Casa San Miguel es un centro de escucha, un lugar de referencia comunitaria muy importante en el barrio de Remanso Castillo, en donde tenemos al menos dos asentamientos con personas que viven en situación de trabajos informales y acuden regularmente a Casa San Miguel por distintos motivos. Si bien es un lugar de índole religiosa, ahí son bienvenidas personas que pertenezcan a cualquier religión o no también, o sea, no se mide por eso el acceso, al contrario, es un centro bastante comprometido, por eso recibí, o sea, me surgió la idea, ¿verdad?, de unir estos dos mundos, digamos, la Universidad Nacional y este lugar, donde pienso que se van a poder, digamos, complementar, porque ahí hay un espacio, hay muchas personas en la comunidad, está la muy buena predisposición del coordinador, que es el religioso, el hermano Víctor Torales, súper predispuesto, abierto, y también tuvo formación en tratamiento comunitario en la RAIS. Y la agradezco mucho la predisposición tanto aquí de nuestro coordinador de prácticas, el profe José Miguel Palacio, como también de nuestro coordinador de la especialidad, el profesor Miguel Fleitas, verdad que enseguida ellos facilitaron todo el contacto y ya está la nota, ya está oficial, como decía el profe José Miguel. Y bueno, abrir un espacio está, ustedes seguramente conocen lo que es Puente Remanso. Y está más o menos a 15 cuadras del puente, ¿verdad? Como se dice, la cabecera del puente. Una zona sencilla, lo que no hay mucho es transporte público. Pero bueno, existe un par de líneas de transporte público y es un espacio que yo creo que se va a poder aprovechar en el mejor de los sentidos, ¿verdad? Vamos a poder aprender mucho como estudiantes y la comunidad. Son personas con las que da gusto interactuar. Yo los conozco hace 3 años, me sumé como voluntaria y al equipo. Y un espacio interesante ahí. Bueno, se trabaja, por ejemplo, ellos hacen alianza. Ahora están con un proyecto de huerta comunitaria. Se pueden hacer muchísimas cosas. Hay una colega nuestra que es del sector del área clínica que hace terapia comunitaria integrativa también en la villa. Da para muchas cosas, o sea, estoy segura que los que quizás apuesten a acercarse, bueno, va a resultar muy enriquecedor el intercambio, porque todos saldremos ganando, creo yo. Un lugar propicio, verde y con mucho por delante, así que ojalá les agrade y aprovechemos como estudiantes de psicología comunitaria. Excelente, Claudia, gracias. Uno de los puntos que hoy estuvimos tratando en la reunión de la coordinación, de las coordinaciones, tiene que ver justamente con los criterios. Les había adelantado eso. Y uno de los criterios es que toda la vinculación que vamos a hacer con la comunidad tiene que estar documentada. O sea, nosotros vamos a tener una carta, en este caso hubo ya una carta propuesta de parte de la. De esta institución de acercamiento. Entonces, vamos a tener nosotros un documento en donde haya un acuerdo entre las partes para decir, y en ese acuerdo sí vamos a incluir qué tipo justamente de actividades van a estar consideradas dentro de las PPS. Y asimismo también las personas vinculadas a ese proceso van a tener una responsabilidad horaria. O sea, no es que yo me voy a ir si me quiero ir nomás. Si nosotros entramos en este proceso, es un proceso como si fuese que se está vinculando laboralmente a alguien. Entonces,
es obligatoria la asistencia. Eso va a ser, va a regir desde este año. Vamos a tener mucho más control sobre esto. Entonces, una vez que nosotros firmemos esa carta de compromiso, tenemos la, como si fuese que nosotros estamos trabajando. No es que si yo tengo tiempo me voy a ir a mi práctica. No, es comprometerse porque uno está llevando la representación de la institución, y en ese sentido nos piden que seamos mucho más estrictos en el control por esto, ¿verdad? De que hay mucho abandono, de repente se empieza una cosa, se deja nomás, entonces ir viendo de que estos procesos se vayan cerrando realmente y que la vinculación con la organización que sea, no importa si es una comisión vecinal, no importa si es una institución, sea una vinculación formal. O sea, vamos a irnos a un nivel un poco más delicado en el sentido de que vamos a tener documentación que vamos a tener que generar y procesos más, a ver cómo voy a decir esto sin salirme de la idea, tenemos que ser más cuidadosos, ¿sí? Tenemos que ser más conscientes del proceso de práctica que estamos haciendo en el sentido de que uno, cuando se compromete a hacer un trabajo, vamos a suponer que a mí me contratan para hacer algo, no es que yo me voy a mi trabajo si quiero o si tengo tiempo, ¿verdad? O sea, es realmente interpretar ese trabajo en el que uno se compromete como si fuese un vínculo laboral, obviamente, con las responsabilidades del caso. Entonces ahí tiene que ver, por ejemplo, el tema de la asistencia, tiene que ver el tema de la puntualidad, de la entrega a lo que uno se comprometió, ¿verdad? Ya dependiendo de cuáles sean las actividades que se van a hacer. Entonces, en ese sentido, yo les quiero pedir esa colaboración, ¿verdad? De siempre mantener muy buena comunicación, de ver bien qué es lo que uno se puede comprometer para no también generar una expectativa demasiado diferente a lo que uno a lo mejor después puede ir dando. Entonces, cada uno puede ir teniendo idea de cuál es su realidad y ir comprometiéndose en base a esa realidad personal. O sea, ser uno muy autocrítico y decir, esto sí yo me comprometo a hacer y esto de repente no porque no sé si voy a poder. En todo caso, explicitarlo eso. Podría hacer, pero no me comprometo. Eso también es una posibilidad. Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando en esa carta de acuerdo. Cada alumno va a firmar una carta de acuerdo con su compromiso individual para con el proceso de PPS, porque eso es una documentación, esa carta de acuerdo, carta compromiso, perdón, donde el alumno se compromete a cumplir esos delineamientos de la facultad que ustedes ya vieron ahí. Ustedes, yo les pasé en el grupo, ¿verdad? De ¿cómo se dice? El reglamento de práctica, donde está todo esto que yo le estoy diciendo, está ahí, ¿verdad? Que tiene que haber un documento vinculante, que tiene que haber responsabilidad, tiene que haber participación, cierre, obviamente. Todo eso, entonces, vamos a tener en cuenta. Claudia. No, profe, yo no sé si puedo, cuando estabas preguntando cómo me sumé un chiquitito cuando ustedes ya habían empezado analizando las posibles actividades de las distintas materias que tenemos tanto en cuarto como en quinto, y perdón que soy lenta, pero estaba pensando en las estrategias, por ejemplo, de tamizaje, de identificación de factores de riesgo, que también puede ir desde la psicometría, por ejemplo, en una comunidad cuantiosa, populosa, digamos, con muchas personas, ver qué aspectos están ahí poniendo en riesgo para poder también delimitar estrategias de prevención. Y también brevemente, pues sé que el tiempo está súper ajustado, en el cuarto, cuando terminamos nosotros hace poquito este año, también muchos de estos temas las profes y los profes los iban incorporando, por ejemplo, en los temas de exámenes o vincular a la práctica que están haciendo, o si no están en un lugar definitivo, ¿qué harían? Por ejemplo, en dinámicas de grupo, establecer, se estaba un poquitito ya metiendo y me encanta esto de que se formalice, digamos. Sí, de hecho lo hablamos en un poquitito antes que vos entres, ¿verdad? De este proceso en el modelo de atención primaria en salud se habla de dispensarización, o sea, es como una clasificación de riesgo que se puede aplicar mediante instrumentos de psicometría. Ahora anoté eso que vos estás diciendo en nuestro documento que estuvimos analizando también.
me parece súper pertinente también la propuesta. Gracias, profe. Bien, entonces yo les pido por favor que leamos bien, no quiero estar leyendo acá porque me parece una pérdida de tiempo, les hice llegar el material, inclusive les pinté todito para que no tengan que leer todo el proyecto, les pinté con resaltador lo que tiene que ver con comunitaria, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver, están los perfiles de los cuales les hablé hoy, están también las capacidades de las asignaturas y está el reglamento de práctica, donde ustedes pueden ver que está el rol del coordinador de especialidad, está el rol del coordinador de PPS y está el rol del instructor. Y en este caso yo estaré cumpliendo un doble rol. O sea, yo ahora voy a tener que estar también en la práctica, voy a tener que visitar todos los lugares porque voy a estar como instructor además de coordinador. Entonces, con los demás profesores voy a estar trabajando en forma, con los que nos ayuden en campo, trabajando de forma más cercana todavía, ya que tenemos la liberación de las actividades ahora en conjunto, entonces poder ir acompañando mucho más de cerca y eso tal vez implique que podamos hacer más actividades, más veces en la semana y esto sí va a implicar tal vez más ventaja, Silvia, para la gente egresada, ¿verdad? Que va a poder ir metiéndose en las hendiduras de esas actividades que estamos haciendo en la comunidad. O sea que cuanto más escenarios nosotros tengamos y cuanto más actividades podamos generar, los egresados van a poder participar de esas actividades de forma, digamos, permanente. Entonces, esto es algo que vamos a trabajar dentro de lo que es la especialidad, pero con una afectación directa a los que ya no están dentro de la, digamos, de la facultad como alumnos regulares, pero que van a participar de hecho de nuestras actividades en la comunidad. Sí, Sara, te escucho. Profe, también, así brevemente nomás, quiero hacer un comentario de que la otra vez, así de paso, nos comentaron que en el centro comunitario se realizan muchas actividades, pero que le incluyen a otros estudiantes de inclusive otras facultades, porque el centro comunitario forma parte del rectorado, o sea, es también parte de la facultad, pero es medio rara ahí la situación, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos tienen también actividades que son muy lindas. Nos estaban diciendo que hay una actividad que se está realizando en el Bañado, creo que sur es, donde está Cacupemí. Entonces, nos dijeron que de repente el coordinador de práctica, que podría ser vos, se puede de repente dirigir con una nota al centro comunitario especificando que alumnos quieren participar porque se podría, ¿verdad? Pero especificando que es para práctica porque nos dijeron, no tenemos entendido que ellos tienen más bien para extensión universitaria. Entonces, a lo mejor si de repente nos adentramos un chiquitito, podemos conseguir que sea también para prácticas y que nos incluya, no, Con estos nosotros criterios, incluimos. viste que si nosotros tenemos, por eso, Sara, me parece muy importante que escribamos estos criterios, porque estos criterios van a ser los que nos van a permitir entrar en otros escenarios dentro de lo que es práctica. Viste que estos criterios, por ejemplo, ya están bien especificados en extensión universitaria. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es madurar el proceso de PPS y por eso es que tenemos que trabajar en estos criterios que estamos hablando ahora, no solamente entre las materias, ahora anoté también el tema del centro comunitario, voy a generar urgentemente esa nota y ya voy a hablar con el coordinador o coordinadora, no sé, creo que es coordinadora, ¿verdad? Del centro comunitario para tener una reunión ya no más. Y poder tener ese lugar que es bastante accesible y cercano para nosotros dentro de lo que es la facultad, como una propuesta más también dentro de lo que es PPS. Así que excelente, excelente tu idea. Ya tomé nota. Creo, no estoy tan segura, pero me parece que la profe Hilda está ahora como coordinadora. Y ella era antes profe de Realidad Nacional en cuarto, no sé si este año le toca otra vez. Creo que es de quinto ella, de Realidad Nacional, no estoy seguro, no sé si alguien me puede. Si es quinto, creo que es ella, profe de Realidad Nacional. Bien. Pero igual, o sea, ella es muy, muy Bueno. amable, le encanta comunitaria, entonces a lo mejor le gusta la idea Sí, por supuesto, por o nos supuesto. avisa, ¿verdad? Si no es factible o sí es.
Pero sería un buen lugar para de repente sumarnos. Totalmente, totalmente. Y aparte es súper pertinente porque le pertenece a la facultad, ¿verdad? Y es una dependencia de nuestra casa. Así que creo que dejó de depender. Ahora hubo un cambio, creo que dejó de depender de la carrera de psicología y depende directamente de la facultad. Algo así creo que fue el cambio que hubo, pero igual está dentro de lo que es nuestra casa, así que me parece que es un lugar muy con mucho potencial que tenemos que mirarle con mucho cariño, ¿verdad? Para aprovechar, ya que se encuentra cerca y es bastante, digamos, amigable para aplicar todo esto que estuvimos viendo, ¿verdad? Las capacidades de las que estuvimos hablando hasta ahora. Sara, no sé si vos alzaste, pues, las dos manos me subieron al mismo tiempo, Tayana y Sara. No sé. Tayana, vamos a escucharle, después te escuchamos a vos, Sara, si es que vas a hablar. Hola, no, recién nomás se me ocurrió que también puede ser una actividad, no sé si dentro de Realidad Nacional o de Ecología o no sé de cuál materia, pero la elaboración de diarios de campo en base a experiencias de visitas y excursiones. Recuerdo que un año anterior se hizo viajes al Chaco. Y yo creo que hacer diarios de campo relacionados a esas experiencias pueden ser bastante ricos también. Excelente. Sí, justamente estuvimos mirando eso, Tayana, un poquitito antes de que te unas, pero ahora voy a revisar de que esté dentro de la propuesta de Realidad Nacional el tema de diarios de campo. Me parece muy pertinente también. Sara, Pero vos vas sería a... considerando las excursiones y viajes de visita. Ya, sí. Exacto. Y entonces eso se haría dentro, le explico cómo es la lógica. La lógica es que estos trabajos los hagamos dentro de las materias, ustedes preparan el documento, presentan el documento como una actividad de PPS y el profesor les firma y le hace validar X cantidad de horas. El profesor lo que va a hacer es validar cuántas horas vale ese documento, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar con los profes ahora para poder integrar dentro de las materias estas actividades. Entonces, a partir de ahí, yo creo también, yo le conozco a casi todos los profes, tanto de cuarto como de quinto, y ellos son en su gran mayoría personas muy abiertas a quienes si les hablamos, no creo que tengan ningún problema de innovar o en pensar una estrategia de aplicación de trabajos prácticos que incluyan estos criterios PPS, porque ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer nomás el trabajo práctico. Ellos van a pedir nomás el trabajo práctico. Lo que vamos a pedirle es que piensen en la PPS en el momento de pensar en la metodología de evaluación y que hagan valer eso como un trabajo de PPS. Simplemente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a blanquear nuestro relacionamiento, como que estamos haciendo un proceso de reacercamiento. Y digo reacercamiento porque Silvia ya lo dijo que hubo un tiempo en donde se estaba haciendo una práctica integrada, entonces tenemos que recuperar esa práctica, sobre todo nosotros, porque si es un poco el tipo de trabajo que decimos que se tiene que hacer, entonces de esa manera también podemos generar esta situación en donde podemos trabajar entre todos, porque es muy fácil decir hay que trabajar entre todos, pero realmente es un desafío muy grande sentarnos a planificar ese trabajo. Bueno, ¿les parece si vamos cerrando? Yo les voy a pasar aquí en el chat el vínculo. Por favor, si pueden poner dos. No, pónganle el día de hoy nomás. Yo voy a estar revisando en los dos videos anteriores la presencia de las personas y voy a generar ese informe. Yo voy a cargar a mano esas horas de las dos reuniones anteriores. Y como les decía, ya que ahora hay más gente, voy a reiterar nuevamente. La estrategia que queremos ahora tomar es retomar las actividades en comunidad y aparte de las actividades en comunidad, mantener este espacio virtual, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo ya las dos cosas, vamos a ir reuniéndonos. Ahora ya podemos reunirnos en la universidad, ya terminaron también los trabajos en cuadrillas. Entonces vamos a ir retomando de a poco sobre todo este trabajo que requiere un pensum juntos, ¿verdad? Que nos sentemos a analizar, que nos sentemos a debatir. Y creo que esto hace bastante tiempo ya veníamos diciendo con los profes,
con los demás profes que era muy necesario que tengamos una reunión presencial. Y esta reunión presencial vamos a potenciar con esta herramienta. O sea que en el momento que tengamos esa reunión presencial, vamos a tratar de que esa misma reunión pueda ser transmitida y que se puedan unir la gente que eventualmente no puedan asistir. O sea, vamos a tratar de trabajar dentro de lo que es la inclusión, ¿verdad? Para aquellas personas que por cuestiones laborales o de distancia o de algún tipo de actividad no pueda estar, porque de paso también lo podemos sistematizar. A mí me encanta esto porque esta misma reunión nosotros podemos estar con un buen micrófono, podemos estar grabando la reunión que estamos teniendo de forma presencial y podemos estar documentando todo el proceso de construcción. Entonces me parece muy, muy, muy interesante no dejar este espacio, sino que mantenerlo y unirlo al espacio, digamos, presencial, para que le ayude, para que le potencie al espacio presencial. Entonces no vamos a usar una cosa a la otra, sino que las dos cosas vamos a utilizar. Entonces ya voy a ir poniéndome en contacto con los alumnos que se inscribieron en cada uno de los proyectos y vamos a ir armando los grupos, tanto del tema de virtualización de tesinas. Ahora entra este tema del centro comunitario, que yo estoy casi seguro de que va a ser aceptado, más la propuesta nueva de Claudia y voy a preguntarle a los profes si es que nos van a seguir acompañando tanto en Divino Niño como en la plaza, ¿verdad? Que eran los otros dos escenarios que estábamos acompañando desde lo que es PPS. Así que para la próxima clase voy a hacer una convocatoria para los docentes para, digamos, dejar acá sentado si es que vamos a continuar, qué escenario va a continuar y qué no, si es que vamos a dejar alguno y cuáles son los nuevos escenarios que se van a dar. Yo también ya prometo tener una respuesta sobre el tema de centro comunitario, porque esto va a ser algo que lo voy a hacer rápidamente, porque tengo la llegada también con la profe Hilda. Yo sé que ella es una persona muy abierta y respetuosa, así que yo creo que es prácticamente cantado que vamos a poder también tener esa práctica ahí. Bien, ¿alguna otra idea? Cualquier idea me ayudaría a. Profe, aprovechando tu pregunta, me da mucha vuelta en la cabeza eso que dijiste y estoy muy de acuerdo con establecer normas éticas básicas al tema de trabajar con seres humanos, ¿verdad? Sobre todo los que están en situaciones vulnerables, así que me Vulnerables. ofrezco a colaborar en lo que esté a mi alcance, Excelente. la ética del psicólogo en general también, en el aspecto comunitario. A disposición para colaborar y velar por nuestra imagen siempre ética y alta y de servicio. Y sobre todo Gracias. también Sí. sabes que, Claudia, lo que decís es tan importante porque tenemos que trabajar en un mecanismo que proteja a las personas. Porque nosotros vamos a trabajar Sí. con personas, no vamos a trabajar con animalito de laboratorio. Entonces, me parece muy importante que trabajemos en este documento de la carta compromiso que ustedes van a firmar. Y en esa carta compromiso tener algunos delineamientos éticos. ¿Qué se puede qué se puede hacer y qué se debe evitar hacer? Entonces, eso. Imagínense ahí en la Villa Betarram de acá de Remanso, por ejemplo, en la entrada dice un cartel prohibido la entrada a personas extrañas, dice, porque ahí, bueno, ellos no tienen un baño cerrado, las criaturas, las adolescentes se bañan ahí con una manguera, están exponiendo, ¿verdad? Entonces, todo eso que decías me pareció súper importante y cuenten conmigo para colaborar en elaborar una guía para todos los nuevos alumnos y que siempre mantengamos esa ética que deseamos, ¿verdad? Como pertenecientes a una universidad nacional prestigiosa. Excelente, Silvia. Sí, dos preguntitas te quiero hacer, profe. La primera, ¿ya hubo inscripción para el grupo de trabajar por las tesinas? Porque yo quería estar, pero no me inscribí, o sea, no llegué a ver si hubo un formulario de inscripción o algo. Bueno, sí, hubo un formulario de inscripción y voy a ver el resumen y porque también tengo que estar trabajando esta semana para generar el usuario de los alumnos que no tienen perfil en la plataforma. Hay muchos que no tienen, que son egresados pre-pandemia, ¿verdad? Y no tienen ese usuario, entonces eso tengo que ir a ver también ahora.
Y voy a ver si es que eso se llenó correctamente y si no, rápidamente vamos a hacer una reinscripción en los equipos ya en cada uno de los escenarios, pero sobre todo lo que necesito determinar es si vamos a seguir con los profes, obviamente, trabajando en ni Divino Niño, en la plaza. Y los demás nuevos están a mi cargo, así que no hay problema. Todo lo que el Juan de Salazar, que estamos trabajando ahora, más esta nueva propuesta de Claudia, más el centro comunitario, estos son lugares nuevos que vamos a ir trabajando de aquí en adelante. Pero los que veníamos acompañando, sí tenemos que definir si vamos a continuar o no para ir ya rearmando los grupos, ¿verdad? Para que cada grupo ya pueda estar y, sobre todo, ver si es que hay algunos que van a poder estar en más de un grupo, porque eso también yo creo que es una estrategia válida para, sobre todo para los egresados, ¿verdad? Para que tengan la posibilidad de tener mayor acumulación de horas en igual tiempo. Eso un poco es Sí. también yo estoy pensando, todo el tiempo estoy pensando en eso, porque es realmente una situación que tenemos que salvar en tanto y en cuanto estamos mejorando este proceso de PPS, porque lo que estamos haciendo realmente es una mejoría. Porque esto va a quedar escrito, vamos a tener ya nuestro proceso escrito, entonces eso va a ayudar también a otras personas que puedan ir integrándose más adelante, ¿sí? Así que esa es Profe, la pregunta. ahí quería hacerte mi segunda pregunta, sí, para vos dijiste al principio que si había gente interesada en trabajar en esto de cómo integrar las materias a lo que es la práctica. A mí me gustaría mucho poder trabajar en eso y poder ayudar si se puede, solamente eso. Excelente. Podemos hacer lo siguiente. Yo les diría lo siguiente. Voy a ir lanzando las ideas en el grupo, nuestro grupo de práctica. Entonces ahí pues yo quiero, voy a ir armando así los pequeños grupos que tienen que ver con estos nuevos, con lo nuevo. El resto más o menos ya sabe en qué grupo estaba, pero con los escenarios nuevos, como hay muchos escenarios nuevos, tal vez lo que sí tenga que hacer es una reinscripción, porque hay opciones que antes no habían. Entonces, me parece que voy a hacer una reinscripción para tener una redistribución de vuelta de los alumnos, porque como digo, ahora hay opciones que antes no habían. Entonces, lo que yo voy a hacer rápidamente es confirmarlo del centro comunitario para ver si eso es o no es factible. Y hacer una reinscripción de vuelta ya con la matriculación de los alumnos egresados que no tienen perfil que eso sí ya tengo la información, es irme yo con la planillita a la facultad y sentarme al lado de los de informática y crearle los perfiles. Entonces, eso me parece que es lo más importante, lo más necesario que se tiene que hacer ya nomás. Y entonces distribuir ya ahora el interés de ustedes, ¿verdad? Yo quiero estar en tal grupo, yo quiero estar en tal grupo, en tal grupo, ¿sí? Entonces voy a hacer una reinscripción, Silvia, teniendo en cuenta estas innovaciones que estamos teniendo y bienvenidos sean para eso podemos hacerlo de forma virtual, ¿verdad? Podemos reunirnos, pensar, hacer la propuesta y traer esa propuesta acá en este espacio de compañeros y docentes para validarlas, ¿verdad? Antes de que sean presentadas. Bueno, creo que nos extendimos de más, pero esto es algo demasiado importante. No, yo creo que ya no podemos perder más tiempo en PPS y tenemos que definir y empezar nomás ya a trabajar lo antes posible. Así que me parece una buena inversión de tiempo, igual que nos hayamos extendido un poco más. Les agradezco a todos su paciencia y, como siempre, les pido por favor que tratemos de ser un poquito más participativos, porque para mí es muy útil escucharles, leerles, mirar la forma de pensar que ustedes tienen, porque eso me da más herramientas para seguir planteando más innovación. Entonces, lo que queremos es justamente generar cambio, pero sobre una cuestión de calidad y una cuestión sobre todo muy vinculada a nuestra formación profesional, que es lo que decíamos, no podemos validar cualquier cosa, entonces trabajemos juntos a ver qué es lo que podemos validar, cómo validar, y eso yo voy a ir trabajando docente por docente para ir haciendo ese lobby con ellos y poder recuperar de vuelta esa actividad que ya se tenía, que era la PPS, como nos contó Silvia, ¿verdad? La práctica integrada con los demás docentes. Y para mí sería un lujo que podamos trabajar con todos los docentes, y de hecho,
Eso yo pedí en la reunión de coordinadores, ¿verdad? De que esa sea una directiva de parte de la dirección de carrera, que eso salga un documento en donde diga que los docentes tienen que tener pensado, y de hecho ya lo está, en la planificación está, dice qué actividades tiene pensado para PPS, dice en la planificación. Entonces, es trabajar simplemente sobre algo que ya se pidió luego a los docentes y es simplemente formalizar algo que ya se hacía nomás luego. Entonces, de esa forma yo creo que vamos a recuperar ese espacio. Bueno, para la gente de cuarto, podemos quedar conversando ahora o creo que hoy teníamos a clase asincrónica, entonces podemos también, yo puedo abrir un debate en nuestra aula virtual sobre el tema de la primera evaluación. Y si les parece, nos vamos leyendo ahí. No tengo problema si es que quieren, alguien me preguntó si puede pasar mi contacto, no hay ningún problema, pueden pasar sin ningún inconveniente. Gracias. Nos vamos a Buenas ver. noches. Buenas noches a los demás. Gracias por su tiempo y nos estamos encontrando entonces en la próxima semana. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias a ustedes.